De lo que viene a ser nuestro mundo maravilloso del amor, estoy con Carolina, Carolina Bella. Gracias por dejarnos ingresar un poco más a conocerte y pues saber de lo que haces, esto que viene a ser el mundo del amor y de la sexología. ¿Qué es lo que realmente te motiva más a seguir, a trabajar y a dar lo mejor de ti? Lo que me motiva es que quiero vivir en una sociedad mejor. Creo que para vivir en una sociedad mejor debemos mejorar cada aspecto de nuestra vida. Y un aspecto que a todos nos importa, que a todos tomamos en cuenta todos los días, sea porque no lo queremos o porque lo queremos, es el tema de parejas y el tema de sexualidad. Entonces, aunque suene así medio loco, pero yo creo que tú estás haciendo lo mejor que puedes hacer para el mundo a través de unir parejas, de hacer que se lleven bien, de enseñarles a vivir en paz. Y yo estoy haciendo lo mejor que se puede, pues, con el sexo, cómo se pueden llevar bien, cómo sentir y conocer el placer y dejar un poquito al lado el tabú. Todos venimos de una relación sexual. Y todos vamos a pasar por una relación sexual en la vida. Entonces, ¿por qué no hacemos todo esto mucho más lindo, agradable, con amor, con esa caricia que nos hace falta, ¿no? Ha sido para mí una alegría estar contigo, conocerte en persona y deseo que el Perú pues reciba como siempre tus consejos en las noches y por qué no apuntar a que eso siga brillando como esa luz que eres en medio de la oscuridad de tanto desconocimiento. Sí, hay mucho desconocimiento y creo que estoy en el país que quería estar, estoy en el país que quería vivir durante mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que el haberte traído para acá, yo ya sabía de ti, yo sabía que tú existías desde hace... Qué linda. Desde hace 3 años en Venezuela, mientras yo estaba haciendo el posgrado de sexología. ¿Cómo fue? Cuéntame que apareciste. Oh, no sé cómo apareciste, pero estábamos, yo creo que en una clase de autoestima o algo así, y llegó por el grupo de WhatsApp un flyer tuyo y nosotros desde Venezuela ya te conocíamos y eso fue hace como 3 años. Wow, qué lindo. Y bueno, y después hoy íbamos a hacer, porque muchos chicos me han pedido cómo hago para conquistar, entonces pues yo dije, no puede ser, aquel chico que yo vi en el flyer que venía de Perú y tal, y empecé a buscarte por internet. Entonces me metí a los Facebook, me metí al YouTube, me metí a todos lados hasta que te encontré. Y de verdad que esta ha sido la entrevista que en un mes se me ha ido más rápido. Wow. O sea, he disfrutado muchas entrevistas, pero esta se me fue así, volando. Esto fue rapidísimo, me encantó. Y espero que vengas otra vez al programa Entre Sábanas en Exitosa. Gracias, gracias Carolina. Por supuesto que gracias voy a venir. A ti. ¿Qué tal loquitos y loquitas del amor? Estoy aquí en estudios de Radio Exitosa. Miren, la Corporación Universal. Y miren, Radio La Caribeña, Radio Exitosa, Radio La Calle, Radio Z, Radio Amor. Y bueno, estamos aquí en estudios de Radio Exitosa. Para mí es una alegría. Me han invitado aquí al programa. Miren, ahorita está dando noticias de deportes. Y vamos por acá. Aquí está todo el afiche de Exitosa. Aquí está, como podemos ver, el título de La Caribeña, Exitosa, La Calle. Y aquí están, pues, Radio Amor, Te Ama, Rock and Pop, Radio Sabor Mix. Bueno, para mí es una alegría muy especial estar aquí, en este lugar. Me han invitado hoy para hablar del amor. Aquellos chicos que están sufridos, aquellos chicos que están llorando por amor, hoy tiene que terminar su lamento. Hoy quiero recordarte y la invitación para nuestros talleres de dinámicas, de habilidades sociales que estaremos desarrollando ya en lo que concierne las próximas semanas, preparándonos al 2018. Queremos que tu autoestima mejore, queremos que tu liderazgo, queremos que tus habilidades sociales puedan ser mejores. Y eso lo vas a lograr con los mejores consejos que te vamos a dar durante nuestros talleres. Así que, bueno, estoy aquí en Estudio de Radio Exitosa. Y hoy voy a tenerte unas sorpresas para ti, solamente a través de este canal Israel TV Incomparable. Así que vamos a ver qué tenemos por ahí. Miren, miren, miren. Desde que estaba viviendo en Venezuela en mi posgrado, porque llegó una publicidad de esta persona que todos la pudimos compartir por muchas vías.
Y bueno, fue como un boom estando yo en Venezuela, él y algunas otras personas, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención y aprovechando este programa sobre la seducción, sobre las técnicas, sobre todas estas cosas, pues dije, yo me acuerdo que yo conocía a un hitch peruano. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Will Smith? De donde Will Smith trata de hacer que el gordito, que no me acuerdo el nombre del actor, logre conquistar a su tan amada, el nombre de ella en esa película era hermoso, pero bueno, no, ya me voy a acordar. Will Smith lo enseña a él cuáles son las técnicas para conquistarla, para enamorarla, en este caso, conquistarla, seducirla y enamorarla, ¿no? Entonces es una película bien divertida, a mí me encantó. Y pues hay un hitch peruano. Este hitch peruano se llama Israel Rosales y yo lo invité hoy, además que lo tuve que buscar por internet, no es fácil encontrarlo, que ya eso le voy a jalar las orejas a Israel porque no es tan fácil localizarlo. Y pues está aquí con nosotros, ya voy a dejar que pase dentro de un ratito. Y la pregunta de hoy es, ¿cuál es tu técnica para conquistar? Desarrollo personal y liderazgo. Más de 20 instructores en todo Lima.